Parece que esta obra de Silveta Pérez, directora de la Dirección Nacional de Folclore, hace un aporte en el sentido de que al organizar por temas, por autores, por bibliografía, parte de lo que es el contenido escrito del folclore dominicano, la cultura popular dominicana. Ese esfuerzo, que es un esfuerzo muy loable, ayudaría a todo investigador, a todo estudiante que prepara algún tipo de trabajo de investigación sobre el tema, y la carencia de esa bibliografía, la ausencia de ese tipo de obra que organizara la bibliografía dominicana con ese sentido, con ese criterio, pues obviamente es un gran aporte. Como libro, como esfuerzo. Para los estudiantes, para los antropólogos, para los profesores también, que enseñan esta materia en las universidades, en los colegios, va a ser un precioso instrumento de trabajo. Va a ser una mina que mucha gente deseaba encontrar para profundizar en el conocimiento de esa rama del folclore y de otros aspectos de la antropología cultural dominicana, que por cierto está recibiendo mucha atención en el campo de los estudios dominicanos. Este trabajo es una, lo que se podría llamar una labor de amor, porque recopila miles de escritos que otras personas han redactado por amor a su patria, por amor a su prójimo, por amor a su familia, para captar las costumbres de su entorno y difundirlas a su comunidad y a su país. El profesor universitario, el investigador, ya no tiene que sanquear muchísimas bibliotecas para poder encontrar las referencias bibliográficas que le hacen falta. O sea que no cabe duda que es un gran aporte, enorme aporte a la ciencia del folclore. Una obra como esta de Xiomarita Pérez, donde está presente la vertiente oral del saber popular, de alguna manera ilustra a los lectores sobre la existencia de esta dimensión de la creatividad popular, de esta manifestación viva de la lengua, en todos los campos en que ella, su capacidad de trabajo le permitió, porque Xiomarita tiene la virtud de que es una gran trabajadora. Ella sabe investigar, ella siente pasión por la investigación folclórica y ha hecho un aporte valioso. Sirve también para reflexionar sobre características de la sociedad dominicana. Si uno analiza con algún cuidado la bibliografía, uno se da cuenta que hay dos tópicos que son los que tienen mayor densidad. Uno es cultura oral y otro es rituales. ¿Qué significa eso? Somos una sociedad fundamentalmente oral. Considero que es un aporte valioso, muy valioso. Esta obra viene a llenar un gran vacío en el aspecto cultural y el aspecto de las costumbres de la República Dominicana, un país rico en costumbres,
muy diversificada, no solamente en el aspecto gastronómico, de la vestimenta, de la música, de los bailes, de los refranes, los diferentes aspectos que nos identifican, que nos dan una identidad muy especial. Yo creo que Xiomarita es ahora mismo pionera de este trabajo de bibliohemerografía. Creo que no se había trabajado antes. Yo considero que es uno de los aportes más importantes ahora mismo en cuanto a bibliografía dominicana se refiere, porque ella ha tratado de condensar ahí todo lo que significa nuestra dominicanidad, nuestra cultura, sobre todo la cultura popular. Y para mí creo que lo que más me ha llamado la atención, no solamente el trabajo serio de investigación que ha hecho Xiomarita, todos los documentos que ha recabado para ponerlos en ese libro, sino el amor y el entusiasmo que ella puso para hacer ese trabajo, de lo cual yo tuve la oportunidad de darle seguimiento. Yo pienso que para los intérpretes de la música dominicana nos fortalece en ese mismo aspecto. Nosotros hemos trabajado poco la dominicanidad. Y yo pienso que en estos tiempos de globalización, donde el mundo se abre como una pequeña aldea, tenemos que confluir todos con nuestra propia identidad para poder diferenciar y para poder valorar a los demás, sabiendo que somos nosotros. Yo creo que en ese sentido, Xiomara hace un gran aporte porque nos toca en lo más profundo de la dominicanidad. Esta es una fuente importante, útil, necesaria para la investigación en el campo de las ciencias antropológicas, fundamentalmente en el campo de la antropología cultural. Yo creo que es un trabajo muy minucioso, muy original, y seguramente es el fruto de un gran esfuerzo. Y además, Xiomarita en este caso viene a ser la continuadora de Julio Arceno, que fue un gran investigador puertoplateño del folclore, y yo creo que es una continuidad histórica de que ella pueda, para nosotros los puertoplateños, servirnos una obra como tal. Siempre se ha recomendado la necesidad de sistematizar los conocimientos existentes, porque de esa manera podemos producir conocimientos nuevos. Y una obra como la que Xiomarita Pérez nos está presentando, es precisamente, yo diría que la base para el investigador que sabe, pero también es el elemento motivador para el que comienza a investigar. Y también se convierte en una fuente de información, no para investigadores, sino para todo el interesado en conocer más sobre su propia cultura. Yo pienso que para la sociedad dominicana y para el mundo, en un entorno donde la información se ha convertido en un elemento sustancial y ella como puente hacia el conocimiento desempeña un papel fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, en el reforzamiento de sus valores, en el reforzamiento de sus identidades. Tener una obra que trata de rendir homenaje a todo el que se ha ocupado del tema de las identidades dominicanas desde la perspectiva del folclore, pienso que representa un señero aporte. Es un trabajo que me di cuenta que es un trabajo serio, dedicado. Le costó a Xiomarita 3 años o algo más
de una investigación muy minuciosa, donde ella pone todos sus documentos, datos, y para mí es uno de los trabajos más completos ahora mismo en ese aspecto. Pues esta obra no solamente presenta esa relación bibliográfica o de artículos, sino que también introduce con una especie de descripción el eje temático que se está trabajando por cada caso. Y yo pienso que eso también orienta un poco la dimensión de cada uno de esos temas. Si cada tema es encabezado por una descripción que hace un especialista, que ayuda a orientar un poco el tema en cuestión que la autora ha seleccionado. Lo importante de esta obra es que no es solo bibliografía, es decir, que abarca libros y revistas profesionales, sino lo más importante es la parte de hemerografía, que son escritos de prensa. Yo misma he publicado en un tiempo mucho en la prensa. Es una referencia muy valiosa que vamos a encontrar aquí en un archivo que va a estar en manos de todo el mundo. Debo subrayarte que la parte de la hemerografía es quizás una de las contribuciones más singulares. Y pienso esto porque generalmente los estudiosos, los investigadores, no le dan mucha importancia a la cuestión hemerográfica, que tiene un valor muy singular, porque muchos autores, muchos escritores, muchos articulistas reúnen en su colaboración periodística aportaciones importantísimas que no son recogidas en libros y que en consecuencia pueden contribuir, como en efecto estoy seguro que ocurrirá, a enriquecer el acervo de la investigación, el plano de la antropología cultural. Por otra parte, esta obra de Xiomara Rita Pérez reúne el conjunto de publicaciones que sobre la cultura popular y el folclore dominicano se han escrito, que para nosotros, que por mucho tiempo hemos pensado que la cultura popular y los estudios sobre cultura dominicana no tenían tantos adeptos, tantos escritores interesados, tantas obras hechas. Entonces, esa obra muestra cuán cantidad de informaciones aparece en la bibliografía dominicana, en libros y en artículos de prensa sobre ese tema tan importante que es el tema del folclore y el mismo tema de la cultura popular. Hay que identificarse con los sufrimientos de los pueblos, y los sufrimientos están en esta obra de característica folclórica, pero tenemos que interpretarla como verdaderos sufrimientos que padece el pueblo dominicano. ¿Cómo no lo vamos a interpretar? Un trabajador que pasa todo el día trabajando, sudando, ¿cómo puede conseguir un alivio? Con una canción. Una canción de él, una canción espontánea de su vecindario, una canción que va a estimular a todos sus compañeros en el trabajo. Nosotros nos imaginamos que como estudio de investigación que fue, debió causar bastante fatiga a la autora, pero la compensación está precisamente en la culminación de esa obra y en el aporte que esa obra va a hacer como marco consultivo, porque eso es una obra básicamente de consulta para otras consultas. Es decir, ella cumple una función de puente entre todo lo que se ha escrito y cómo todo lo que se ha escrito está reunido ahí, y por tanto facilita a todo investigador la manera de entrar en contacto con los temas más importantes de la cultura popular y el folclore dominicano. El fortalecimiento de esa dirección dignifica al país. Pienso que los países
que no son capaces de reconocerse a sí mismos, de percibirse a sí mismos, tienen un destino incierto. Pienso que el que exista una unidad como esta, y sobre todo que esté abocada a dar pasos con huellas fuertes y trascendentes, representa un gran aporte a ese concierto cultural que creo que es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Yo espero que se pueda apreciar esta obra en vez de criticarla, y que se puede utilizar en vez de criticarla, y que se pueda ampliar en vez de criticarla, porque ninguna obra es perfecta, mucho menos una cosa que es bibliografía, hemerografía. Una obra como esta para el Centro León es invaluable, porque va de seguro que a dinamizar las actividades, los proyectos culturales en los cuales nosotros estamos aquí en el Centro León trabajando desde sus inicios de esta institución. Y la bibliografía que nos están ofreciendo en este momento, hojeándola simplemente, ya nos está ofreciendo ideas nuevas para proyectos nuevos. Ya. Ya mataron a Mandela, Dios mío, tú no eres justo. ¿Cómo es posible que maten? ¿Cómo es posible que maten a un hombre de tanto gusto? Mandé, mandé, ay, mandé, mandé, mandé. Mandé, mandé. Yeah.